Hombre, como era de esperar, no está la hora que hemos quedado. ¿Has visto a mi madre? No la he visto. Pues dile cuando baje, por favor, que la estamos esperando en el Pío Abad. Sí, claro. Dile que no se entretenga, que hemos quedado con el notario. Ajá. Perdona que me meta donde no me llaman. ¿Eso del notario es sobre los terrenos del pueblo? Sí. ¿Y qué pasa? No, nada. Que imagino que al final lo vas a vender sin tasarlo, ¿no? Sí. ¿Y a ti qué te importa? No, solamente digo que no da miedo que os engañe con el precio. Que yo sepa, a ti nadie te ha dado vela en este entierro, ¿no? Lo que hagamos o dejemos de hacer con el terreno es cosa nuestra. ¿Y de Leonor? Porque ella es la dueña, ¿no? ¿O me equivoco? Mira, niñato, no te consiento. Déjalo, Mariano, déjalo. ¿No ves que te está provocando? Lo que no sé es cómo tiene la poca vergüenza de dirigirnos la palabra después de lo que le ha hecho tu madre. Sí. Mejor será que no perdamos el tiempo aquí hablando con este y yo. Anda, vámonos. ¿Paco Oliva? Sí, mire, le llamo de la recepción del Hotel Arrayán. ¿Que no se acuerda? A ver, le comenté que tenía una amiga que estaba interesada en invertir en los chalets que usted va a construir. Ajá. Quería hacerle una preguntilla. ¿Nos podemos ver ahora? Ah. Verá, es que mi amiga tiene un poco de prisilla en comprarse un chalecillo. Ya sabe cómo son las mujeres cuando se le mete algo en la cabeza. Que sí. Vale, ¿conoce usted la taberna que está al lado del Hotel Arrayán? Esa. Pues nos podemos ver, no sé, ¿en media hora? Vale, pues venga, muchas gracias, ¿eh? Quedamos en eso, hasta luego. ¿Te aprieta mucho? Bueno, un poco, pero no pasa nada. ¿Te gusta? Está guapísima. ¿De verdad? Espectacular. Si me das una envidia... ¡Ay, Susana, Susana! Monse, tranquilízate, Monse. Te voy a tener que maquillar otra vez. Ay, perdona, es que estoy tan nerviosa que no sé ni lo que siento. Ay, a ver si va a ser Daniel. Dicen que da mala suerte ver a la novia antes de la boda, así que voy a esconderme. Yo voy a ver. Aquí en el baño, ¿vale? Menos mal que eres tú. Hola. ¿Cómo lo llevas? Pues aquí estamos con los nervios de punta. Monse, ¿puedes salir? Que no es Daniel. Ay, hija, perdona. Es que pensaba que era tu primo y no quería que me viera vestida de novia. Aunque, bueno, yo no soy supersticiosa, pero por si acaso. Bueno, la verdad es que no está mal tomar precauciones. Con estas cosas de la mala suerte, oye, nunca se sabe. ¿Tú qué? ¿No le dices lo guapísima que está? Monse, estás de película. ¿Tú crees? No sé, yo cada vez que me miro me saco un defecto nuevo. Pues no te mires más. Ponte los zapatos porque mira la hora que es. Sí. Por cierto, Monse, me ha dicho Daniel que te pida las llaves del coche. Ahí las tienes. Vale. Por cierto, encárgate de que tu primo no llegue tarde. No te preocupes. Ay, Susana. Susana, hoy es el día más feliz de mi vida. No me extraña. Tú disfrútalo, Monse. No todas tenemos la suerte de encontrar al hombre de nuestra vida. ¿Santo? Hola, Marina. Ya me he enterado que te vas. He venido por mis cosas. ¿Y cuándo te vas? Dentro de unos días. ¿Estás seguro? Totalmente. Santos, por favor, no te vayas. Este trabajo es muy peligroso. Si no lo piensas demasiado, es un trabajo como otro cualquiera. Pero, por favor, pero si allí pueden matarte. Marina, la gente muere aquí, en Afganistán y en todas partes. Pero es que no lo entiendo. No entiendo por qué te vas. No sé, me da la sensación de que estuvieras huyendo por algo o por alguien. Yo no huyo de nada. Quiero cambiar de aires, nada más. Estoy cansado de todo esto. Ya, bueno, ¿y qué pasa con el caso de Anabel? Hasta hace unos días parecía que era algo muy importante para ti, ¿no? Tú lo has dicho. Lo era.
Ahora mismo todo me importa una mierda. Incluido ese caso. Pero no hables así. Es que no sé, me da la impresión de que... Agradezco mucho el interés que muestras por mí. Eres la única persona a la que le importa algo que me vaya o que me quede. Pero es inútil. No soy un hombre con suerte. La suerte aparece cuando menos la espera. Veo que encuentras argumentos para todo. Bueno, soy de las que piensan que en la vida cada uno tiene su oportunidad. A lo mejor la mía está a miles de kilómetros. Lo dudo mucho. Lo has intentado. Pero me voy. Mañana vendré a por el finiquito y a despedirme. ¿Visto a mi hijo? Sí, pero antes te quiero comentar una cosilla. Mira, Gustavo, no estoy para escuchar historias. Hemos quedado con el notario y llego tarde. ¿Mi Mariano está en el piano bar? Sí, pero un segundillo. Es que antes de que firmes nada, quiero que conozcas a una persona que te va a abrir los ojos sobre tu hijo y tu nuera. ¿Otra vez me quieres liar? ¿Pero qué persona, ni qué ocho cuartos? Te juro que es el último favor que te pido. Solo quiero que vengas conmigo a la taberna y tú ya luego decides lo que quieras, que yo no me voy a meter. ¿Vale? Sí. Si es que estoy convencida de que no lo voy a volver a ver nunca más. Ay, Marina, no digas eso, hija. Estaríamos apañados si todo el mundo que se fuera a trabajar a Afganistán no volviese. Pues ya ves tú, qué papeleta. Ya. Pero es que he estado mirando en internet y es un trabajo muy peligroso. Te gusta mucho, ¿eh? Y yo me lo puedo creer, pero sí. ¿A qué te lo voy a negar? Estoy enamorada de Santo. Dígame. Sí, sí, Marina está aquí. Le digo que se ponga. Claro. Es Andrea. Dime, ¿qué pasa? ¿Quién? Vale, pásame al cliente. ¿Qué pasa? Un cliente mosqueado. Hola, buenas... Sí... No, por supuesto que lo entiendo, sí, claro. ¿De qué habitación dice que me llama? Ya... Bueno, pues no se preocupe que enseguida mando a alguien con un juego nuevo. Y siento mucho... Jolín, qué genio. ¿Quién era? El cliente de la 101, el que entró cuando se fue el obispo. No me extraña que se ponga así. Anda, mujer, no digas tonterías. Que no, que por lo visto dice que no le han cambiado las toallas o que las tiene sucias o no lo sé. ¿Cómo? No, 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 no. Si esa habitación me ha tocado a mí la 101, vamos, como para no recordarla cada vez que me toca. ¿Se te han olvidado las toallas? ¿Qué tontería? Pues claro que se la he cambiado. Bueno, anda, pues sube y mira a ver lo que pasa, que el cliente se está muy mosqueado, ¿vale? Ay, Marina, por favor, no me hagas esto, que a mí me da mucho yuyo entrar en esa habitación. ¿Por qué no vienes conmigo? Te acompaño. Yo no sé ni por qué te escucho. He quedado con mi hijo y debe estar hecho una furia. Leonor, te juro que si no fuera importante no te hubiese dicho que viniera. Venga, siéntate. Además, tienes que estar a punto de llegar. ¿Pero quién es? Ay, mira, aquí está. Hola, muchísimas gracias por haberse dado tanta prisa. No importa. ¿Esta es tu amiga? Sí, Leonor, es don Francisco Oliva. Siéntate, por favor. Puede llamarme Paco. Así que está usted interesada en nuestro proyecto inmobiliario. ¿Cómo dice? Sí, está interesadísima.